El abogado Raúl Gómez Quintero sostiene que no es cierto que la diócesis Socorro San Gil tenga legalizada la ejecución del proyecto del parque cementerio en el sitio de La Bombonera e indica que la comunidad debe saber la realidad sobre el proyecto. Destaca algunos vacíos del orden legal. En la actualidad, este proyecto no tiene ni licencia por parte de la Secretaría de Salud, ni autorización o permiso alguno de la CAS, ni tampoco tiene licencia de construcción, porque se les venció el 20 de abril pasado. E insiste en que el trámite de la licencia para el proyecto comenzó desde el año 2007, y así, año a año, se fue prorrogando hasta el pasado 20 de abril, fecha en la que vencía la legalidad del documento. Según mi persona, eso no era posible, porque el Código de Urbanismo no permite sino licencias de construcción hasta por 24 meses y una prórroga hasta por 12 meses. Y añade que Planeación no puede expedir ninguna prórroga. Esto lo manifiesta haciendo referencia a la petición hecha por la Curia. El 14 de febrero, una prórroga, el 14 de febrero, a Planeación. Planeación no les ha contestado porque no les pueden otorgar prórroga. ¿Por qué razón? Porque la licencia en que ellos pretendidamente se basan está cuestionada, está recurrida y por consiguiente no podrían darlo. Además, si se trata de una licencia, de una prórroga, la ley lo prohíbe. El abogado relata que como la Curia no tenía legalidad documental para construcción ni de salud, acudieron ante la CAS en el trámite de un permiso de aprovechamiento forestal que aún no ha sido concedido. Sostiene que en la ligereza del trabajo en el terreno, el 17 de abril, se causó un supuesto daño forestal talando árboles. La CAS no sabía de esto, hasta ahora se enteró, y obviamente que les van a iniciar una investigación ecológica con sanciones, porque obviamente sin permiso hicieron esas cosas, y también muy seguramente hasta una investigación de tipo penal, porque eso es daño ecológico. Gómez Quintero insiste en que el proyecto no cuenta con licencia de construcción ni permiso de la CAS y no tiene permiso sanitario. El jurista indica además que la licencia reseñada bajo el número 0721 corresponde a la licencia aprobada en el año 2010, la cual según él no es vigente. El abogado manifiesta que espera que la CAS y demás autoridades hagan las investigaciones respectivas aplicando la ley en caso de su violación y que el proyecto sea intervenido.